hit my eyes. I feel it deep inside. Give me your love. Give me your soul. Oh baby, say goodbye. Encantado de la vida, ya sabes que yo agradezco mucho todo esto siempre y lo digo muchas veces, que tu ciudad te reconozca y tu ciudad te premie, tu ciudad y Bilbao se acuerde de mí, yo feliz. Aquí estamos ya, en esta, aquí estoy, ¿verdad? Aquí, perfectamente, muy bien. Bueno, ya lo he dicho hace un momento que me hace, la verdad, una de las cosas bonitas que tengo aquí es que viene a verme gente de la que tengo un recuerdo maravilloso, que forma parte de mi vida por muchas razones, pero fundamentalmente que después de 10 años, oye, había gente que diría, uy, estos, ¿qué se habrán pensado que es esto? ¿Qué se habrán creído que es la música? No, 10 años después han hecho muchísimos conciertos, 5 discos ya, y vienen a presentarnos este que es súper especial, primero porque es de duetos, porque es en directo y porque ellos son Mabu, y me encanta que vengáis, querida María, muchas querido gracias. Charlie, bienvenidos los dos. ¿Qué tal? Un placer, ¿cómo estáis? Muy bien, un placer estar aquí contigo otra vez después de 8 años, yo creo. 8 años. Sí. ¿Qué tal tiempo? A ser mamá, a grabar discos, a hacer giras. Te ha dado tiempo a todo, hija. Te ha dado tiempo a todo, yo no pierdo el tiempo. Te ha cundido el tiempo, ¿eh? Te ha cundido, ¿eh? Sí, sí, y nada, la verdad es que es muy gratificante poder estar aquí esta noche y decir que, bueno, pues que presentamos este 10º directo en Estudio 1. Reedición, porque se agotó la primera edición y hemos vuelto a editar con otras 2 colaboraciones más. Bueno, no sé si las dirás, pero hay un montón de colaboraciones. Sí, las tengo aquí. Jorge Marazo, Estibaliz, no podía faltar, a Mato Raro, a Macho, Estibaliz Blanca, Marilia, Marlango, Ray, Deniseo, Izalmo, Adriana Moragues, Miquel Enchun, Rosalén, ¿no? Gente, además, fíjate, muy importante y muy distinta. Sí. ¿No? Y hemos cogido un poco rollos muy diferentes, ¿no? Sí, pero no los hemos cogido, no fue una cosa de vamos a escoger algo que sea muy indie y luego algo que sea muy comercial, vamos a escoger algo más clásico y algo más, y alguien más joven. No, son amigos que fueron, que cuando planteamos la posibilidad de hacer un disco en directo y con un montón de invitados, pues rápidamente fue como, y a esta, mira, pues para esta podíamos llamar a no sé, y para esta, mira, pues esta la hicimos con no sé quién, pues llámale a ver si puede este día. Y se fueron juntando. Y eran todos artistas que hemos ido conociendo de eso durante esos 10 años y hemos, en alguna ocasión, hemos colaborado de otras formas, tanto en conciertos y así. Y bueno, pues la verdad es que se ha dado como muy natural y muy fácil. Sí, eran amigos al final. Eso es. Entonces, lo que pasa es que también es verdad que tenemos unos amigos, algunos que son muy, la verdad, claro, es que bastante conocidos. No todo el mundo es amigo que, de todos estos. Sí, ¿eh? No, pero que al final la repercusión que nosotros creíamos que no iba a tener, bueno, que era un paso de transición entre el último disco al siguiente, que verá, no sé cuándo, sabemos cuándo verá la luz, pero bueno, esperemos que dentro de poco. Un disco que a priori iba a ser de transición, que no nos íbamos a liar mucho con giras y tal, pues al final acababa siendo, bueno, pues para nosotros un discazo y una manera de auto-homenajearnos. ¿Qué será esta la gira más larga que hayáis hecho en estos 10 años? La más intensa, yo creo que la sí, más ¿no? La más intensa, porque se concentra en, no sé si son en 4 o 5 meses y son como 20 conciertos, son a 2 conciertos por fin de semana. Fíjate, casi. Esto no lo hace ya casi nadie. No. Te tengo que decir, María. Esto no te creas que todo el mundo hace tocados 30 seguidos en 4 meses. No, la verdad es que nos hemos liado un poco la manta a la cabeza y queremos acabar pues celebrando los 10 años, pues no sé, como nos gusta, ¿no? Tocando en directo y. Esto recuerdo que me lo dijisteis el primer día que vinisteis. Lo nuestro es tocar en directo. Sí. Lo que nos gusta es tocar, cantar, reunirnos con gente, ir a sitios en donde haya tanto 2000 como 20, sí, ¿no? Sí, y sí, tocar y cantar, ¿no? Y empatizar con la gente, ¿no? Eso lo seguís. Sí. Esa esencia sigue siendo Mabu, ¿no? Sí, esa esencia sigue siendo la de Mabu porque al final lo que yo creo que la gente debería consumir más es música en directo. Que es la verdad, o sea, la verdad es la música en directo, la de los discos se puede manipular mucho o poco, en nuestro caso no se manipula mucho porque nosotros pues ya tenemos muy rodado los directos, entonces no, digamos que lo que se escucha es lo que hay, pero sí, que la gente vaya a los conciertos, que vea lo que es, pues a los conciertos como también al teatro, ¿no? Porque nunca vas a ver, aunque vayas a ver el mismo
espectáculo o la misma obra, nunca va a ser igual. O sea, nunca va el cantante o el artista nunca va a estar, claro, va a estar igual. Es que o nunca va a tener el mismo discurso un día u otro. Entonces, bueno, es todo tú, muy... María, tú estás en tu casa escuchando un disco y tú nunca eres el mismo. La misma canción... Claro. Te puede, sí, te puede pillar un día, te puede hundir alegrarte un día... la vida o tirarte al suelo directamente porque te quieres morir, ese, ¿no? Es, estás fatal, sí, ese día, oís una canción y dices, qué horror lo que me faltaba, esta canción ahora, ¿no? Oye, estás guapísima, te lo tengo. Muchas gracias. ¿Verdad que está guapísima? Y como digas lo contrario... No, no, te lo digo en serio. El corte te favorece muchísimo. Estás muy guapa, estás bien, muy guapa. La maternidad será. También, todo, bueno, todo ayuda, ¿eh? Bueno, y que es feliz. Soy feliz, sí. Yo creo que somos, y al final aunque sea un camino de mucho esfuerzo, yo creo que lo que nos mueve es la ilusión y bueno, pues seguimos siendo felices subiéndonos al escenario y tocando. Sí, porque al final, lo que decía María, ¿no? Estás, reivindicas de alguna manera que haya más música en directo, que la gente consuma música en directo, pero bueno, al final nosotros lo hacemos no por nada, lo hacemos porque es lo que nos gusta, ¿no? Porque es lo que nos hace felices, ¿no? Y por eso lo hacemos, y cada fin de semana salimos a la carretera y nos metemos una panza de kilómetros encima, intentando organizar nuestras vidas con nosotros, el resto de los trabajos, con la familia, con todo como buenamente puedas, para poder estar pues el viernes a la noche no sé dónde y el sábado a la noche en otra ciudad, y cada día de esos que te subes al escenario pues eres feliz, ¿no? Y eres feliz compartiendo lo que haces con gente que de alguna manera sintoniza con tu música y con tu discurso, ¿no? Y disfrutando tú, ellos de ti y tú de ellos, ¿no? Y eso al final pues es lo que nos hace felices y es lo que nos hace subirnos al escenario. Oye, fíjate que cuando la otra primera vez que vinisteis, yo no sé si pensabais que esto podía durar tanto, que esto podía dar tanto de sí, que podíais hacer tantos discos, que podíais llegar incluso a hacer de esta vuestra profesión, ¿no? Porque cuando empieza uno a cantar, evidentemente, tú conoces la profesión, sí, perfectamente, la has visto desde pequeña en casa, sí, sí, y sabes que hay quien dura 10 años, 10 minutos, toda la vida o nunca, ¿no? Es que es muy fácil rendirse, porque hay momentos, bueno, rendirse no solo con la música, sino cuando hay tiempo, hay marejada, es como, bueno, ¿qué hago? ¿Suelto la tabla o sigo surfeando? Claro. En algún momento sales, pero bueno, es que no es fácil, entonces... ¿Y ha habido momentos de esos en estos 10 años? Sí, oh, sí. Momentos, en que habéis dicho, oye, sí, ¿tú estás seguro de esto? Todos los meses tenemos un ratito de reflexión y tal, y luego decimos, nah, la verdad es que esto es lo que nos gusta hacer. Sí, y tiene que haberlo, porque muchas veces nos esforzamos demasiado por vender constantemente el éxito. Y no es real, no es la realidad, o sea, tiene que haber fracasos, éxitos, o si no lo queremos llamar fracaso porque es una palabra como muy grande y muy horrible, pues momentos altos y momentos bajos, pero la realidad es que hay momentos de todo tipo, no solo el éxito, porque eso hace mucho daño también. Fíjate que a mí me dijo aquí, en esta mesa, Concha Velasco, lo he contado muchas veces, dice, tú no puedes disfrutar de ningún éxito, cariño, si no sabes lo que es un buen fracaso, como los que yo he tenido, me decía ella. Una buena torta, claro, dice, yo te he hecho funciones que me he arruinado. ¿Sabes por qué sé lo que es un éxito? Porque la siguiente me iba muy bien y disfrutaba de eso, claro, porque sabía lo que era lo otro. Y es verdad, es que eso es vivir. Sí, es vivir, es la vida es así. Ese que dicen, ¿qué tal? ¡Ay, fenomenal, siempre fenomenal! Uy, qué pereza, ¿no? Qué aburrido. Sí. Y qué raro. Es raro que siempre te va también. Sí, siempre también, hija, alguna cosa te tendrás de vez en cuando. Y los negocios son así, el negocio de la música es así. Hoy estás en un momento alto y dentro de un año estás en un momento bajo y pasan tres y vuelves otra vez arriba y, bueno, pero hay que disfrutar de también. Y sí que has cambiado de look... Total. Lo único que he hecho ha sido dejarme crecer el pelo desde la última vez que estuve lo aquí. Lo único que he hecho es no hacer nada. Algo te dije yo del pelo que me gustaba mucho y dijiste, no me voy a cortar nunca más. Nunca más. En ese momento. Y hasta aquí hemos llegado. Fíjate, y esa trenza. Hasta aquí hemos llegado. Esta trenza ha sido de hace 10 minutos que no sabíamos qué hacer mientras... Te queda ideal. Estábamos esperando y me voy a hacer unas trenzas mientras. ¿Me dejas una maldad? Venga. ¿Esas trenzas las llevaba Estíbaliz? Sí, es que en iba a decir, 1900. En Eurovisión. En 72, en Eurovisión 75. Las llevaba Estíbaliz. Son un pequeño homenaje. Es un homenaje a la suegra, ¿no? Me parece muy bien. Sí, oye, pero está como un poco híbrido, porque está un poco también el Cantinero de Cuba al año 80 y 90, ¿no? Es verdad, no había fijado en eso. Un poco de todo. Claro.
Un poco de todo, un poco de aita y un poco de agua. Una cosa que quiero decir, y es que es verdad, y me ha pasado con algunas personas, no con todas. Yo nunca le he oído decir a María Blanco Uranga, jamás, nunca, y ahora vamos a decir, yo soy fulanita de tal, que se, nunca, todo lo contrario, todo lo contrario. Ella está orgullosísima de quién es. Sí, por supuesto, claro ella, que sí. Es, porque tienes unos padres, Sergio y Estíbaliz, maravillosos, historia de la música viva, sí, real y absoluta, pero es verdad que cuando ella empezó, ella quería ser María y quería ser Mabu. Sí, y yo creo muy, que eso es lo has conseguido. Y hay mucha gente, pero que hay mucha gente que aún no sabe. Porque tú vas a cantar un sitio bueno, y tú pues no vas que como con... esa, no sé, yo me lo tomo como algo anecdótico que le puede interesar a la gente y decir como, mira, y además, fíjate, que también canta, ¿no? El problema es que muchas veces intentas huir un poco de, ay, es que canta como su madre. Ay, no, eso es un horror. Sí, es un horror. No cantar como mi madre. Es que además tampoco quieres cantar como tu madre. Claro, porque quieres tener tu entidad propia. Claro, entonces sí, claro. Que es verdad. Y muchas veces también cuando intentas involucrar a más gente en tu proyecto, ¿no? Porque Charlie no tiene nada que ver con la familia. O sea, claro, decir que... Claro. Que esto es algo que, bueno... Esta es tu vida de verdad. Eso es. Esta es tu vida de verdad. Tienes derecho a tener tu vida. Eso es. Claro, una semana de casa, un día... Efectivamente. Por cierto, ¿vemos alguna cosita que tenemos de...? Venga, a ver, por ejemplo, esto, vete contándome tú. Bueno, pues aquí estaba... Aquí este es uno de los dos días de grabación de Décimo. Sí. Con mi ama. La primera vez que canta... No, miento. La primera vez que hemos grabado una canción juntas, no la primera vez que cantamos esta canción, porque eso fue... ¿Impone? Mi madre estaba muy nerviosa. ¿Estaba más nerviosa ella que María? Sí. Fíjate, ¿eh? Sí, porque... ¿Sí? Es que, mira, a mí si ahora me dicen que yo voy a cantar dentro de 30 años una canción de mi hijo, con mi hijo... No te lo creerías, claro. Pues ¿te parecería marcianísimo? Dirías, ¿de qué va? Claro, marcianísimo. Claro. Yo creo que ella lo quería hacer, me emociono, porque yo creo que ella lo quería hacer lo mejor posible, claro, para que quedara lo mejor posible, porque sí que es verdad que hay una cosa que siempre han tenido ellos como muy de creerse muy poquita cosa, siempre es como... No son estrellas. Es que no quiero... No son estrellas. Que te gusta, ¿no? Sí. Pecan pero yo creo que pecan un poco de excesiva eso, modestia, ¿no? De excesiva a veces, modestia. Igual. Puede ser, ¿eh? Y me parece que quedó un temazo que lo hicimos las dos estupendamente. Tengo muchas ganas de preguntarle a ella, porque yo estoy seguro que en ese momento eres quien eres, pero eres la madre, ¿no? Sí. Eso sí. Es inevitable. Sí, eso y es había, humano yo creo y que eso había, ¿no? Había una mezcla, ¿no? Claro, porque, y ahí hay sentimientos, claro, muchos sentimientos en esas y, cosas. Y por un lado estaba la cosa profesional, porque era un claro. disco en directo, porque había que hacerlo bien, porque ella se sentía, yo creo que también un poco rodeada de gente mucho más joven, de gente que... Tampoco mucho, ¿eh? Bueno, de un poco de las todo. Las grandes no son eternas, cariño. Eso hay que aprenderlo cuanto antes, ¿eh? Las grandes son eternas y aquí no hay... Y no te lo digo bueno, por nadie, de, ¿eh? De, mírame a los ojos, las grandes son eternas. Eternas. ¿Eh? Y esto ya es para tu próximo disco. Pues yo creo que ya se vio así un poco como... Rodeada de mucha energía, ¿no? Sí. Y dijo, yo tengo que estar a la altura, yo tengo que estar a la altura... Sea como sea. Y estuvo a la altura porque nos da... O sea, claro. Yo aprendí de ella muchísimo. Aprendí de ella cantando con ella sobre el escenario. Claro, es que tiene unas tablas que me dan mil vueltas. Pues es como... Y la verdad es que, no sé, es... Siendo muy distintas. Sí, o sea, y que igual te pueden decir, ay, es que cantáis igual, ay, es que qué bien... Pues, hombre, pues claro que cantamos igual, joder, soy su hija. O sea, igual, me refiero, que basta, que algo tendrá que tener, claro. Pero de eso no claro. puedes huir. Lo que sí queríamos era hacer algo bonito, sin ninguna pretensión, o sea, simplemente, joder, que tener en ese disco, tenemos cerca... Vamos a ver más, a una... ¿te parece que veamos Venga, más? Va. Porque mira, tengo, por ejemplo, con Rosalén, que cantáis con mi voz, sí. ¿no? Con Rosalén, una también, una grande de la música, sin duda alguna, ¿no? Bueno, es que yo soy súper fan de esta mujer. Yo nunca fui de nadie por amor. Mira, la verdad es que no ensayamos mucho con ninguno de los... Ella de es los... muy especial, Rosalén, ¿no? Es, que esto, es una es artista que... muy especial, muy de piel, ¿no? Muy de... Sí, y además ¿no? es que ella sola, o sea, su arte, o sea, le no sé, desprende arte por todos sí. lados. Y la ves entrar y es como... María Rosalén.
Sí, sí. Tengo también con la oreja de Van Gogh, que ¿sí? he grabado algo, cuéntame. Súper majos. A ver, lo de la oreja, ¿qué tal? Con la oreja habéis grabado a solas, ¿no? Me parece sí, que habéis grabado. Eso fue una solas, experiencia ¿no? súper chula, porque son una gente tan maja. Uh-huh. Y eso es lo que nos gusta de un poco de todas las colaboraciones, que en todas ha habido. Mira, con la oreja de Van Gogh no teníamos tanto trato, pero fue a hablar por Instagram. Oye, fíjate, chicos. ¿Eh? Y encantados, sí, sí, claro que sí. Sí, en el vídeo sale Leire que, cantando con María, pero el día de la grabación estaban Pablo también, estaba Xavi también. Ajá. De hecho, a Xavi le encantó la canción y a posteriori él añadió unos teclados que suenan en la versión que quedó al final. Relaciones que no había, ¿no? Cuerda, sí. Y a partir de esto... Sí, es bonito, ¿no? Porque la música te da esa... Te da esas oportunidades, ¿no? A nosotros nos ha dado la oportunidad pues, de hacer esta canción con ellos y de repente de pasar un día juntos, ¿no? Con gente a la que, bueno, pues ya conocíamos, teníamos un cierto trato, pero no habíamos coincidido así, ¿no? Y claro, echas un día haciendo música, hablando y disfrutando mucho de pues eso, de las oportunidades, ¿no? Hacen hasta buena pareja las dos. Sí, estaba fijando que en esa tele tan grande, claro, se ve muy bien. Sí, sí, sí. Bueno, os tengo con Izal, sí. Que habéis cantado Los Amantes. Con Miquel Izal, que es sí. una canción que me gusta muchísimo a mí. Sí. Esta canción me gusta mucho, sí, sí. A mí es que esta colaboración me hacía muchísima ilusión. Me hacía muchísima ilusión porque yo soy muy fan de Izal y bueno, Charlie guarda muy buena relación con el teclista, con Iván. Ajá. Porque han tocado muchísimo juntos y la verdad Vaino es que ha sido el Vaino también de toda la vida, y nada, me encanta este tema. Bueno, Izal, estupendos también. Miquel Erentxun, que también ha hecho otra canción con vosotros, de Negro y Amarillo, y que es también una... Bueno, todas estas están en el disco, por cierto. Sí, sí. No es que bueno, esto es un... No, no, esto todo y es que está... El disco y me faltan DVD más, también. Eso te iba a decir. Es, que podéis ver lo que veis aquí, lo podéis ver en el disco porque tiene DVD. Sí. Y hay muchas más colaboraciones, sí, me sí, faltan algunas. Yo tengo aquí todas, las voy a decir, claro. Además, falta Marilia, falta Raiden... Adriana Moragues, Iseo, o sea, que hay muchas cosas. Sí. Estos son Miquel Erentxun, ¿no? Que está un poco desaparecido Miquel Erentxun de no la creas, música. No te creas, ¿no? Últimamente hemos estado, está saliendo en todos, un montón de festivales y programaciones y con Miquel hablamos porque Charlie tiene muy, muy buena Estuvo relación con él. Estuvo aquí una vez, Miquel, me parece encantador. Porque sí, Charlie tocaba sí, con él sí. antes. Muy especial, sí. Es un tío especial en el sentido, pero sí. de esa gente que me gusta a mí, especial. Sí, no, quiero decir, en su concepto de vida y tal, es un tío que ha vivido mucho también, Miquel. Sí, sí, no. Y que ¿no? sigue viviendo mucho porque él ha apostado por, digamos, por un camino más independiente, ¿no? Vivió como la época dorada del pop en español y, bueno, lo que a él le gusta hacer y la música que él escucha igual va por otros derroteros. Y a la vejez viruela, ¿sabes? Ya ha dicho, con tiro para adelante. Y está haciendo muchas cosas, pero en un circuito más independiente, ¿no? En un circuito más alternativo, ¿no? Sin miedo, sin yo qué sé, sin vergüenza, sin para adelante, ¿no? Fíjate, Charlie, que no sé qué te parecerá a ti, a los dos, pero no todo el mundo ha sabido a veces evolucionar con el paso sí, del tiempo, claro, con sí, el paso sí. de los años, ¿no? Gente sí, que ha sido lo más de lo más en claro, un momento puntual de la música, sí, 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 lógicamente sí. en un momento muy diferente al de ahora, sí. Económicamente, comercialmente, de distribución, de discos, de giras, de galas, de todo, ¿no? Y con el paso del tiempo hay quien ha sabido perfectamente adaptarse sí, y sí, hacer lo es. Que hacía, y otros sí. que se han, no sé cómo explicártelo, sí, se han quedado... se estancan o... Sí. Sí, uf, es que eso es un temazo, ¿eh? Porque tú como artista también te planteas qué quieres hacer. Mira, ahora mismo en la furgo, antes de subir para aquí, estábamos hablando un poco de eso, del nuevo disco, de a ver hacia dónde... Un poco para no... para seguir ahí y para no que no se muera lo que es el... Es que muchas veces no sabes por qué es, si es porque vienen las modas arrasando mucho y la gente se empieza a centrar en cierto tipo de claro. cosas y la minoría Te entiendo. Sigue ahí. Es que no sabes muy bien de un día de para qué otro, depende, ¿no? Nacen 100 estrellas. Claro. Eso es. Pero yo creo que... Más ahora, todos estos programas de televisión que yo siempre lo digo... Son concursos y programas de televisión al final para generar audiencia y muchas veces se pierde esa cosa como de programa de música. Claro.
no de... Nadie es cantante en dos meses. Nadie es cantante en dos meses, eso es, sí. Pero yo creo nadie que es nadie es meses. Artista en dos nadie meses. Nadie es nada en dos meses generalmente. Sí, sí, para es. Todo lo serio hace falta un tiempo, sí. ¿No? Sí. Pero yo creo que al final, en casos como el de Mikel, lo que queda es el amor a la música y la pasión que él tiene por hacer canciones y por subirse a un escenario. Uh-huh. Y eso le ha ayudado a adaptarse a los tiempos que han ido pasando, porque ha pasado tiempo, porque Mikel lleva mucho tiempo trabajando y sí. Mikel sí que puede hablar de subidas y bajadas todas. Sí. Pero sí, le sí, gusta sí, tanto sí. que tiene esa energía para seguir para adelante y adaptarse a lo que venga. Ahora que toca esto, ahora toca esto, pues venga, para adelante. Yo lo que quiero es seguir tocando. ¿Qué tengo que hacer esto? Pues venga, va. Y ahora esto, ya, pues venga, va. Pero creo que es una persona coherente, ¿no? Sí, yo creo que sí, es coherente sí, claro, que... sí, sí. Y él sí. ha sido muy coherente con lo que a él le gustaba, ¿no? Y si para poder seguir haciendo lo que a mí me gusta... tengo que adaptarme a ciertas condiciones que igual no son las ideales, pues bueno, pues lo hago porque es lo que a mí me gusta, porque son mis canciones, porque yo quiero tocar eso, y si tengo que, y si puedo disfrutar de un momento de popularidad, lo disfruto, y si tengo que hacer cosas en espacios más reducidos, pues lo hago también. Fíjate que a veces, cuando vienen artistas, como vosotros esta noche, ¿no? Y me cuentan cómo es un concierto, me dan ganas de preguntarle, vale, pero cuéntame cómo son las otras 22 horas de tu vida, donde no hay ni luz, ni focos, ni gente, ni público, ni la cerveza, ni el buen rollo, ni la música, nada. ¿Cómo es? Porque claro, al final, pero me pasa a mí lo mismo. Yo cuando esto se apaga, me voy a mi casa, no soy un cuadro. Tendrás tus frustraciones, tendrás tus pues, alegrías, hija, no te lo voy a contar ahora, porque tenemos un horario. Y no, ya, pero es lo que te venía diciendo. Esto es, yo... claro, cuando eso se apaga, claro. Hay que saber gestionar lo otro también. Y cuando no sabes gestionar lo otro, es cuando se complica la luz y el claro. foco y el escenario, creo yo, ¿no? Sí, sí, bueno, de todo, sí. Yo no soy muy experta en la vida, pero vamos. Bueno, hija, hay que, tienes hay, algo no. más que yo. Yo no tengo, un hijo pero que yo no tengo. Que... Y un marido que tampoco tengo yo. No, pero me refiero si que... me ganas en todo. ¡Qué horror! Me acabo de dar cuenta de mi fracaso. A la vida ya. Vale, 10 años después, no. tú tienes hijos y yo no. Tú tienes marido y yo no. Y 5 discos. Discos en directo y yo no. Tú haces giras y yo no. Pero qué horror. ¿Qué habéis venido a restregarme vuestro yo éxito? Se va de ¿no? me... Habéis venido a restregarme Habló, el éxito. Bueno, a lo que íbamos. Eso, que hay que saber sí, diferenciar. ¿No? Hay que saber diferenciar y hay que saber asumir que la vida, la vida es muy difícil vivir. Sí. Es difícil y no pasa nada. Para y todo todos el mundo, nos tenemos que apoyar. Es difícil sí. vivir. Y nosotros lo que en nuestra propuesta con esto es que en los conciertos por lo menos hacer que la gente haga un paréntesis en ese trajín y diga, bueno, pues ahora voy a estar aquí y ahora viendo esto, conectando con las canciones, las melodías, la música, las sonrisas, las lágrimas y bueno, pues mañana Dios dirá. O sea que vosotros no sois muy diferentes de cuando estáis tocando a cuando estáis en, quiero decir, ¿mantenéis una cierta esencia como Mabu en vuestra filosofía de vida también? Uf, no lo sé, no. No, a ver, yo creo que cuando te subes a un escenario tienes que sobredimensionar un poco la persona que eres, ¿no? Porque ya. No es... porque no vas a decir buenas noches todo el rato, ¿no? Eso no, lo haces en un escenario no. y queda muy bien, pero, sí. pero no vas a venir... No vas por la calle, no saludando a la gente. Días, bueno, hay algunas que sí, ¿eh? Yo conozco sí. alguna. Pero sobredimensionamos un poco lo que es nuestra esencia. Y luego sí que es verdad que en casa somos bastante normalitos. Y en el escenario también. Sí, pero yo creo que, fíjate... a ver, os digo esto, como vais a entender perfectamente. Sí, claro. Lo que es de verdad, cuando es cotidiano, cuando es real, no se puede fingir. Tú claro. no puedes, tú no puedes sí. fingir un sentimiento que estás transmitiendo una canción, sí. tú no puedes hacer un paripé. Si de verdad quieres que la gente se lo crea. Claro. Sí, no, otra no, cosa no, es que seas claro. un maravilloso actor. Efectivamente, ¿no? Sí, no, pero cuando haces tus propios temas y los no. propones, lo, esto la es, propuesta, ¿no? esta lo es una propuesta. A la gente y tal. Sí, ¿no? A nosotros también nos ha costado tiempo como el asumir que éramos, ¿no? Como banda o como proyecto o como canciones, ¿no? Y el contacto con el público es un poco el que nos ha ayudado a ver como que esa sensación que invade a la gente cuando acude a un concierto de Mamu, ¿no? Esa especie de entrada en un mundo como más fantástico, más luminoso, donde el tiempo se detiene. Y pasan otro tipo de cosas de las que te pasan en la calle, ¿no? Y nos ha costado un tiempo, ¿no?
Y bueno, de alguna manera eso sí es lo que hemos pretendido, de una manera consciente o inconsciente, pero obviamente no es lo que se vive en nuestra casa todos los días, ¿no? Es muy bonito cuando alguien te viene y dice... ¡Fantástico! Claro. Abres la puerta. Bienvenido a, sí, ¿no? La gente al dice, oasis. Es que, y le hacéis un concierto en casa, o sea, a todo el que llega. No, pues no. Claro, es que sois todo amor. Es que, claro, claro. Y de bueno, todo amor. Claro, sí, no, espérate, sí, mañana a la mañana cuando nos despertemos, sí, sí, te sí. llamo por teléfono. Pues yo mañana te llamo si quieres y te cuento. Nos mandamos una foto por WhatsApp. Oye, ¿ya no sois un proyecto, Charlie? Bueno, somos un... 10 años somos después. Somos un artista en desarrollo. Pero bueno, 10 años después... Seguimos en desarrollo. Seguís en desarrollo. Sí. Seguís aprendiendo y creciendo. Sí, sí, sí. O sea, si te digo que esto es lo máximo que podemos hacer, pues no, yo espero que no. No, pero en este momento es lo más importante que habéis hecho. Sí, sí, quizá sí, sí, lo sí, más sí. completo, ¿no? Lo que mejor sí. define un poco, porque además que son vuestras canciones y que luego... ¿Nunca habéis hecho un disco en directo de duetos? No, no, nunca. No, es la primera vez. No. Eso es una experiencia. Sí, es una experiencia. ¿No? Un es poco que inconsciente, pero. Sí, sí. Es fue más inconsciente. En plan, bueno, ¿qué hacemos ahora para celebrar los 10 años? Yo me quedo embarazada, tampoco podemos aquí mega girar, claro. pero hay que mantener un poco, vamos a hacer algo por los 10 años. Pues dijimos, venga, pues vamos a hacernos 2 días de estudio con cinco invitados con cada uno. Vamos a regalarle eso a la gente más fan, vamos a convocar a un público determinado, solo para los más fans, que vengan a ver estas dos grabaciones, que no saben lo que van a ver, o sea, no sabían qué invitados había, sabían que iban a venir a una grabación en directo, y vamos a, yo qué sé, pues entre que le haces un detalle a los fans y te haces un detallazo a ti y te haces un disco con colaboraciones, pues es que esto se ha convertido ahora un poco, se nos ha ido un poquito de las manos. Bueno, pero somos de Bilbao, y los de Bilbao hacen lo que les da la gana, con la música y con los discos. ¿Consciente o inconsciente? Atención, quienes queráis verles en concierto, porque ¿hace cuánto que no tocáis en Bilbao? Bueno, un año. Justo un año. Un sí. año, yo creo que el año pasado... Pero esto va a molar mucho más. Vale. El año pasado. Esto va a ser muy especial. Esto va a ser muy Atención, especial. 9 de marzo. 9 de marzo. ¿Qué cae en qué? Sábado. Es sábado. Vamos, ninguna excusa para faltar. 9 excusa. De marzo. ¿Dónde es el concierto? En la sala Stage Life, que creo que es el antiguo backstage. Sí. Sí. Por la zona de bajando Uribitarte, por eso. El backstage, que es una discoteca muy de moda. Eso es. El Stage, que es cuando se hacen conciertos. Eso es. Se llama Stage. Stage Life, eso Stage es. Life. ¿Y qué más? A las 9:30 y nada, y eso, y que les esperamos ahí, que se lo van a pasar muy bien. Yo no queda que nada, sí. el 9 de marzo, sábado, 9:30, en el Stage, en el backstage, para que te enteres un poquito. Con estas y otras canciones, claro, porque tenéis muchas que no Tenemos están en el muchas, disco sí. y que forman parte de otros discos, ¿no? Vamos a hacer todo ¿Vais a repasar todo un poco? Todo décimo y bastantes canciones que no están en décimo, pero que, claro, un concierto no puede tener solo 12 Hay canciones. Algunas que además son inevitables. Y Eso que la gente es. Los sí, luego también piden, hacemos ¿no? siempre alguna versión y procuramos siempre hacer algo especial en cada gira. Pequeñas sorpresas, ¿no? Porque a veces también pues, hay mucha gente que te sigue desde hace mucho tiempo y que viene a muchos conciertos y de alguna manera te apetece que cada vez que te vean haya algo distinto, ¿no? Y haya algo especial. Lo mismo aquí que fuera, porque la verdad es que llevamos mucho tiempo girando en España, pero en México ya la verdad es que también son 5 o 6 años. Mañana mismo salimos para allí también a hacer dos conciertos en DF y en Guadalajara. Y también es lo mismo, cada vez que vamos, pues eso, intentamos hacer algo distinto. ¿Os mañana a México? Mañana mismo. Pensamos Os agradezco todavía más que hayáis venido esta noche, porque yo no hubiera ido, yo no hubiera ido a vuestro programa, si no voy mañana a México con el maleteo, con el no sé qué, todo esto, pena, ¿no? Merece la pena, de verdad, merece sí, la pena. Sí, porque merece la pena venir. A nosotros nos está encantando. Oye, ¿es verdad que cuando la gente dice que va a México, que en México se respeta muchísimo al artista, que hay un trato diferente en México o no es cierto lo que cuento? Yo creo, para nosotros, lo que te estaba diciendo es un poco lo mismo, ¿no? Parecido, lo que pasa es que sí que la gente es más efusiva. Eso sí, sí. Es como que mitifican más. Es como que te hacen saber mucho más evidente que te quieren mucho. Ya. Sí, no sé si mitifican, pero sí son mucho más expresivos, ¿no? Y son mucho más abiertos. Se gritan en mitad de una canción. Y gritan mucho más. Bueno, está muy bien. Sí, bueno, se te emociona y dices, uy, le está gustando, venga, va. Oye, que bueno, les hemos contratado a Mambú para que nos hagan unos cuantos temas del disco, pero como tienen que irse a México mañana, si vamos a hacernos uno. Y ya la próxima vez que vengáis ya algo montamos más. Chicos, estáis por aquí, Sergio, para que vengáis a escuchar a Mambú en directo, que esto no pasa todos los días, he de decirlo, y que es un lujo para mí cuando la gente viene a verme y me hace algo en
en directo, que lo agradezco infinitamente. Sí. Ella lo decía, y lo decías muy bien, hay que reivindicar la música en directo, ¿eh? No hay programas ya con música en directo. Eso es una bueno, pena. Alguno que está apareciendo, pero yo creo que, claro. Tiene que ser más. Porque además los artistas queréis cantar en directo cuando. Claro, es que es lo único, es que es lo que es claro. Que es lo, nuestro trabajo. No sé si me explico. Sí. Nuestro trabajo es tocar. Claro. Entonces, si a nosotros nos dejan un ratito para hacer lo que sabemos hacer, porque todo esto que te hemos contado... Más, alguna cosa más ya habéis sabido hacer, ¿eh? Que la tienes en casa. Vamos a ver a escuchar a Mabu, sí, chicos. Sí, venga, que tenemos ganas. Venga. Claro que venga. Sí. Da gusto, de verdad. Da gusto con ellos. No hay que decirles que traigan guitarra, no hay que decirles nada. Ellos vienen, cantan, son generosos, se van mañana a México, tendrán la maleta a medio hacer. Bueno, ya la hemos dejado preparada. Ya, sí. Sí. Ah, pues, sí, bueno. ¿En México ahora qué hace? Bueno, ¿qué hace ahora en México? Bueno, sí, es invierno, como estas dos semanas que nos han contado que hace, que lleva ahí, que llevamos aquí unos... Estamos con 28 grados todos los días, sí, ¿no? Yo creo que es un poco ese rollo en México, ¿no? O sea que, bueno, no tenéis que llevar mucha ropa. No. ¿Qué vais a hacer allí? ¿Vais a tocar en varios sitios? Vamos a tocar en Ciudad de México y en Guadalajara. Y luego otra vez para aquí. Porque la semana que viene tenemos el Stage Live. Claro, el día 9, sábado a las 9:30. Sábado. Vamos a ver, Sergio, ¿cuándo es el concierto? ¿Y dónde? Sábado 9 en Stage Live. Y antes habéis preguntado que cuándo fue la última vez que tocaron. Pues la última vez que tocaron en Bilbao fue el 3 de marzo del año pasado. ¡Onda! En el Teatro Campos de Gijón. ¿Por qué lo sabía yo? Eso es otra historia. Quedará para otra canción del segundo volumen del 11º, que será entonces, ¿no? Bueno, pues en eso estamos. A ver, recomendamos muchas cosas, es verdad. Es cierto. Y siempre
te decimos, ay, no te lo pierdas, vete a ver, pero en este caso concreto... Pero está justo. Está justo. Lo digo de verdad, forman parte de algo que yo creo que nació con muchísima realidad, con mucha verdad, con mucho sentimiento, mucho cariño. No hay más que ver, te diré una cosa, cómo le mira él a ella cuando ella está cantando, que te quedas muerto. Y eso es algo que es tan de verdad que os felicito, que sigáis primero siendo felices con vuestro niño. ¿Cómo se llama? Ciro. Ciro. Sí. ¿Y eso por qué, hija? Un nombre persa. Pues un nombre antiguo, así, contundente. Ciro, sí, sí. Significa sol. Sol. ¿Eso es persa? Sí, Ciro persa. El persa. Ciro el persa. Había un Ciro el persa. El emperador Ciro el persa, ¿no? Ah. Historia, sí, de sí, toda sí, la vida. Sí. Bueno, hija. No tiene mucha pinta de persa, ha salido rubito. No, ha salido rubio con los gadules, pero bueno. No, pero bueno, aquí compramos el Lola. Igual ahí no venía. Pero, en fin, pues que sigáis siendo felices. Muchas que gracias. Sigáis convenciendo tanto y a tanta gente de que lo que empezó siendo algo que era entre dos y con mucha timidez, con mucha modestia y con mucha humildad, es verdad, lo recuerdo perfectamente. Creo que son un dúo muy consolidado, que tienen ya 5 discos, que han hecho un directo maravilloso y que van a demostrarlo. Lo ha dicho ella. Nada que ver con lo del año pasado, el día 3, olvídate. Eso es. Eso no existe. El día 9 de marzo, sábado, el próximo ya. Sí, sí, el que viene. Claro, el siguiente ya. Pues para cuando lleguéis a México, sí, sí, tenéis que volver. Pues bueno, pues claro, si volvemos el lunes. Claro, estamos aquí, no te es un viaje de ida y vuelta, pues la maleta eso nada, 4 cosas trapos, llevarte, cariño. Es. Y si no te lo compras allí, oye, no, que se nos gusta mucho, ¿eh? Comprarnos cosas al país al que vamos. Pues en México. Pero aquí, en Bilbao, en el backstage, estáis live cuando hay conciertos, el día 9, sábado, a las 9:30, Mabu, Mabu. Sí. Lo decimos mal siempre. Bueno, es pero Mabu. A ti te lo perdonamos. Ay, qué mola. Bueno, pues a ver si me animo y hago un dueto para la venga, siguiente. Venga, la cosa. Vamos a hacer. Bueno, Mabu, en directo, estáis el día 9. Por favor, de verdad te lo digo. Nunca es... nunca, siempre hay una razón para sentarte y escuchar una canción. Siempre la hay. Yo soy... No podría vivir sin la música, lo he dicho muchas veces. En este caso concreto estoy seguro que cuando salgas del concierto me vas a dar la razón. No te lo pierdas. Oye, que os vaya fenomenal. Muchas gracias. Me voy a... ¡Ay, que tengo flores para ti! ¡Qué bien! Sí, 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 sí. ¡Claro! ¡Que no me había dado cuenta! No, es que algunas veces las ponemos en la... Están preparadas, las hemos dejado bien. No te diré el nombre de una actriz que vino, le dimos las flores y chorreábamos en... Sí, y aun cuando me llama me lo recuerda. ¿Qué hago, me levanto? No, hace recibirlas? Falta que te levantes, no, cariño. Esto no es Miss España. Voy yo a dártelas a ti. Dame muchísimas un beso. Gracias. Da un beso en casa, eso ya lo sabes. De tu parte. Charlie, querido, no te levantes tú tampoco, no, que me gusta mucho. Igual, chis. Oye, pues... Ay, qué bonitas, gracias. Flores para que os acordéis de nosotros. Muchas gracias. No te las lleves a México porque las dejas aquí. Las dejo aquí. Vamos a la publicidad. Recordamos que estáis, ¿qué día? El sábado 9 de marzo en la sala Stage Life. Mabu en concierto, con el disco 10º y... Las más conocidas de vuestro repertorio eso también, es, ¿no? Es una selección de lo mejor. De lo mejor de lo pero mejor. Como tienen tantas ya... ¿Qué? Bueno, Mabu, venimos a la vuelta. Ha venido medio Cuba a vernos. Medio Cuba. Sí, sí, sí. Lo estáis oyendo, ¿no? Lo lleváis en medio Cuba está aquí. Están o sea, animados, que no salga nadie a la calle, que están todos aquí. O sea, que el que quiera fiesta, que venga a buscarnos. A la vuelta de la publi. Hasta ahora.